proclamación de la independencia de la monarquía española, del rey Fernando VII y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Ese día los 33 congresales del Congreso General de Tucumán suscribieron ese acta, convencidos de que era la mejor decisión posible en ese tiempo y en ese contexto, en la Casa Histórica de Tucumán. Y nosotros nos damos esta gran oportunidad de encontrarnos para celebrarlo, para recordarlo y también para proyectar juntos en este maravilloso lugar que es nuestras zonas sociales, el barrio 9 de Julio, la Plaza de Antonia en particular, renovada. El Congreso va a reunirse, va a reunirse en Tucumán. El Congreso va a reunirse en Tucumán. Sacerdote, militar o civil, el más bueno, resuelto el camino va. De Fray Justo es la palabra que domina a los demás. Qué mejor manera de recordar, de valorar y de proyectar que encontrándonos aquí con todos ustedes, con una cantidad importantísima de vecinos, de vecinas, manteniendo vivas nuestras tradiciones, otra forma muy importante, digo, de recordar y de celebrar este día, en este acto. Coronada su siembra laureles y a sus plantas rendido un león, y a sus plantas rendido un león, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Creo que hoy lo que debemos ratificar y comprometernos es a mantener en alto esos valores de los congresales de Tucumán de 1816 y con ellos consolidar la unidad nacional, consolidar la identidad nacional. El día de la independencia, contentos porque nos tocó un día soleado, un día lindo, así que bueno, ahora lo que escuchamos de fondo es la banda municipal. Están las agrupaciones, los jinetes, realizando destrezas gauchas. Y bueno, disfrutando un día más, una celebración más, en este hermoso lugar que es el Parque de los Encuentros. Pero además... para que disfruten desde los más peques hasta los papis. Están los profes de educación física de la municipalidad, las profes del Jardín Municipal Berta Giacosa. Tenemos los stand de comida también que nos acompañan para que aquel que se traiga el mate pueda disfrutar comiendo algo en familia. Y bueno, tratando de brindarle a la gente algo más para que pueda celebrar y pueda disfrutar de la compañía de sus amigos y de la familia. ¿Y cómo?
seguimos promoviendo a los artistas locales, ¿no? Que eso es muy importante. El artista local, digamos, el que tenemos contacto todos los días, está bueno promoverlo y que más allá de que los conozcamos, los puedan conocer afuera. Es una oportunidad para tener ese contacto con el vecino, para saber qué siente, qué piensa, charlar un poco y bueno, y acompañar en estas celebraciones tan importantes.